¿Cómo se le puede ocurrir atacar a un campesino con plomo? De las 9:30 hasta las 11:30 nos atacaron. Y yo creo porque ya no les dio la gana. Porque ese día que les acabó el plomo, se les acabó de todo. Todo lo que tenían se les acabó, entonces ahí fue que ellos pararon. El comandante de la policía, el que está operando allá, él mismo dijo, ¡ataque! Me impacta mucho la cantidad de jóvenes que hay y sobre todo cuando traen una fotografía nueva que yo me encargo de mandar a hacerla y mirar la fecha que es 1995 de algún lugar. Ese niño o esa persona tenía mi edad. Sin conocer y como esas mamás que tienen que seguir resistiendo, seguir luchando con su día a día, seguir caminando por sus hijos, por sus nietos y aún guardar ese dolor que tienen allí por la pérdida de sus hijos.
y ya. No me dejes de hacer eso, porque seguramente mañana no nos va a dar los dos meses de nosotros. Humanizarán el conflicto y harán libres el dictador que este país necesita.